¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Arrancamos el mes de abril a través de Canal 2 de Next TV en este programa número 136 de Sin Rebajes Televisión. ¿Cómo te va, Iván Olivati? ¿Cómo está, Gustavo? Muy bien. La verdad que ha habido de automovilismo ya hace unas semanas que venimos teniendo, ciudad, sino a nivel nacional, más con el arranque de la Fórmula 1, uno que por ahí sigue también el NASCAR con esto de haber corrido en la tierra, el MotoGP, con la pantalla llena de automovilismo. De automovilismo. O de deporte motor. Bien, y la gente, decíamos antes fuera de micrófono, se está acostumbrando, o por lo menos deseosa, de ir a las carreras. El fin de semana aquí en Rafaela, en el Autódromo Ciudad de Rafaela, había algunas entradas acotadas, pero creo que se vendieron todas las que estaban a disposición porque vimos algo de público muy espaciado entre uno y otro, y eso no creo que le viene bien al automovilismo y a la gente de ver el deporte motor. Lo que me parece a mí que en otro momento del automovilismo, la gente por ahí no se mostraba interesada. Particularmente muchísima gente se contactó para ver dónde conseguir entradas para ir a ver la carrera. Esto tiene que ver con que la gente tiene ganas de volver a ir a un autódromo. Nosotros, a ver algo. En la radio el jueves, lo habíamos dicho el miércoles, el jueves regalamos algunas entradas y enseguidita empezaron a llamar, ahí está imágenes del programa de radio, enseguidita nos llamaron para ganarse, para participar del sorteo, y se ganaron las entradas. Más que sorteo era, hacíamos una pregunta, como estamos siempre en radio, bueno, el jueves y al ratito nomás ya entregamos las 6 entradas que nos había dado gentileza del Club Atlético de Rafaela, de la Subcomisión de Automovilismo, más precisamente. Aprovecho estas imágenes que estamos viendo para decir que nos pueden seguir a través del dial de FM todos los días de 19 a 20, Sin Rebajes Radio, en el 100.1 de la ciudad de Rafaela, en el 93.7 de Sunchales, también a través de Todo Pasa Radio en Ataliva, o bien a través de radioelespectador.com.ar todos los días, de lunes a viernes, 19 horas, el programa radial. Estamos también en la web, estamos en www.sinrebajes.com.ar. Estuvimos difundiendo unas fotos muy lindas que hizo Mario Liotta el fin de semana de la carrera, así que nos pueden encontrar en sinrebajes.com.ar. Sí, donde hay bastantes novedades de lo que se viene, que es el Car Show, con muchos debutantes o reingresantes al turismo Fiat. Sí, señor. Ya vamos a estar hablando de eso. Vamos a ver lo que pasó el fin de semana y arrancamos viendo imágenes del karting. El certamen santafesino de karting, conocido como el karting del Río Salado, porque durante muchos años, más de 10, se llamó karting del Río Salado. Un karting que estuvo mucho tiempo a la sombra del viejo karting CNK. Y que cuando este cae, ocupa ese lugar, se puede decir, y fue la categoría del momento. Ahora, tras varias idas y venidas de su promotor, hoy el karting, de tener 140, 150, 130 como menos, hablo del año 2019, juntó 70 kartings. Bien, fuiste generoso con la cantidad. Yo tenía otro número, pero no te voy a contradecir. Muy pocos pilotos de Rafaela. Muy pocos de Rafaela. Solo 3 pilotos de Rafaela. Sí. Uno ganó en el Interceño, caso de Marcelo Fenoglio, pero muy pocos pilotos de Rafaela. Vamos a un repaso de los resultados. Bien, en la 4 tiempos senior, la final la ganó Sebastián Mondino, segundo César Caglieris, tercero Fernando De Giorgio, cuarto Ariel Airaudo, quinto Juan Pablo Macelo, sexto Roberto Forzani, séptimo Agustín Valenti, octavo Gabriel Zangari, noveno Ricardo Bertero, décimo Raúl Vieto. Bien, Sebastián Mondino, que el fin de semana anterior había ganado en el asfalto, fue charla, nosotros le hicimos una nota y lo pasamos el martes pasado. Pasando un momento bárbaro. En la categoría 4 tiempos junior ganó Kevin Ferreira, segundo el de Rafaela, Santino Michelot, tercero Matías Germani, cuarto Lucio Raimondi, quinto Maximiliano Sola y sexto Guido Ferraro. Pasamos ahora a la categoría 4 tiempos mayores, donde ganó Martino Dazo, segundo Federico Bacci, tercero Emiliano Capelino, cuarto Lucas Panero, quinto Bruno Monticone,
sexto Facundo Moyano, séptimo Germán Raimondi, octavo Matías Alacino, noveno Sergio Rodríguez y décimo Gregorio Romero. Vamos a la Inter Senior, donde ganó Marcelo Fenoglio. ¡Qué piloto el chapista, sí, volador! Sí, señor. Reconstructor vehicular. Sí, señor. Marcelo, un artesano, Marcelo Fenoglio. Imagino habrá corrido con escape propio. Seguramente, seguramente. Segundo, Juan Ignacio Riga. Tercero, Roberto Forzani. Cuarto, Ricardo Bartero. Quinto, Mirko Porporato. Sexto, Adrián Costamaña. Séptimo, Ariel Airaudo. Octavo, Franco Valenti. Noveno, Marcos Marangoni. Y décimo, Fernando De Giorgio. No es ningún improvisado. ¿Fenoglio? Fenoglio, ¿no? Le aclaramos a la gente. Por ahí, no todos conocen, más allá de su experiencia, que es poquita en el karting, tiene una vasta en el motociclismo. El motociclismo, además, es un hombre que ha estado vinculado a los motores de dos tiempos, fabricante de escapes durante mucho tiempo, y un hombre que también conoce mucho de chasis. Sí, y hasta se dio el lujo de correr en autos con techo, en alguna oportunidad. Alguna carrera hizo. Seguimos entonces, vamos a la categoría kayak. Ganó Lucas Panero, el de Ramona. Segundo, Fabián Beltramino. Tercero, Michael Del Giorgio. Cuarto, Enzo Gorosito. Quinto, Sebastián Viloso. Sexto, Lucio Bea. Séptimo, Gastón Beltramino. Y no clasificó Leandro Forzani. Fíjate vos, Gustavo, la categoría kayak, que tenía alrededor de 30 máquinas, fue a correr con 8. Bien, hubo ahí un intento de cambio de reglamento que no se pudo llevar adelante. Hay algunos ajustes de reglamento que la Federación de Automovilismo quiere hacer como para hacer todo uniforme. Esto en su momento, el comentario que hago, en su momento el hecho de tener reglamentos uniformes, a Córdoba le había dado un resultado bárbaro. Córdoba tenía 4 zonales de tierra, todos con el mismo reglamento. Más allá de que alguno tenía alguna categoría y no... Claro. Sobre todo las de las escuelas, con el grueso de las categorías, con los motores, llámese kayak, con los motores Super Promo o con los motores internacionales, pero es lo que hay que hacer, era todo exactamente el mismo reglamento. Bueno, acá no lo pueden lograr. Sé que estuvo Pablo Fariñas intentando hacer eso, lo vamos a charlar en la radio, estuvo haciendo, o intentando hacer eso, y no, dice que la pasó muy mal, porque hay pilotos, probablemente algún preparador también, que no quieren que se hagan los cambios de reglamento. Entonces, es todo un lío, porque en un zonal corren con un reglamento, en otro zonal corren con otro reglamento. Encima, además, aquí en Santa Fe, hay que decirlo, no sé bien por qué, hay que decirlo, hay distintos zonales, algunos federados y otros no federados. Cuando digo no federados, me hablo a que no están en una federación con reconocimiento nacional, porque está todavía funcionando la Federación 4 de Automovilismo Deportivo, que es una federación, pero que no tiene apoyo, no está bajo el paraguas de la CDA, pero asimismo sigue organizando carreras. Entonces, vamos a ser sinceros, el karting en Santa Fe es medio un despelote. Hay distintos zonales que se sacan las máquinas entre ellos, y no quiere modificar los reglamentos. Y entonces, yo la verdad, si un padre de un chico me aconseja dónde llevarlo a correr karting, la verdad no sabría qué decirle. A Córdoba. Yo la verdad no sabría qué decirle. Hoy por hoy, a Córdoba, Gustavo. Creo que son los más serios. Este karting que ustedes están viendo, lo dije antes, se llamó durante más de 10 años karting del Río Salado. Después cambió de nombre por una de esas cosas que uno no logra entender. Había cambiado de federación, inclusive hasta intentaron hacer una carrera sin federación por su cuenta. Obviamente sufrió un desbande tremendo. Iván dijo 70 karting, yo tengo otro número, no importa. Nos quedamos con el de Iván, que generó. Acá los tenemos, yo te los saco enseguida. 70 máquinas, dijo Iván. Tuvo carreras con casi 200 este karting. O sea, se le fue el 60% del parque. Es una lástima. A Marcelo Tardivo, más de una vez en la radio, le hemos tirado algún tip que necesitábamos, como por ejemplo tener una página de internet o un secretario de prensa rentado, y no nos entendió. No nos entendió. No tuvo, a lo largo de su rica historia, hablo de cuando tenía casi 200, más de 150 pilotos, no tenía una página de internet. No. No sabías dónde sacar el resultado. Ni siquiera en vivo.
como hace el Córdoba Pista, no te digo como hace el Córdoba Pista, pero como hace muchos zonales, subir una foto, Gustavo, por allí, a las redes, bueno, de las planillas. Es sacar y una foto. Y me parece que ahora esto lo está pagando, muy a pesar de quienes nos gusta el automovilismo organizado. Gustavo. Nos gusta el automovilismo organizado. 72 karting, para ser justos. Ahora, te digo una cosa. También, y esto lo sé por los pilotos, yo creo que vos lo sabes también, y sabemos que muchas veces es el gran problema de las categorías. Hubo muchísimas quejas de la técnica de este karting. Hace años que viene con problemas de técnica. Sabemos de las famosas levas frías que se cambiaban, un montón de cosas. Lo que apuntábamos a Tardivo, que se lo hemos dicho incluso a él en una nota, nunca lo mejoró, que es el servicio de prensa. Son cositas, pero creo que también las desprolijidades de... Vos lo dijiste, se fue de la federación, volvió a la federación, se fue de la otra federación, quedó solo, ahora volvió. Muy desprolijo para mi gusto. Y fíjate vos que le termina a Gustavo, hoy hay que decir, pasándole el trapo con más del doble de autos, el Open Car. Es bien. Una cuadrera, si te gusta. Sí, sí, o está bajo una órbita de una federación no reconocida. Que no quiero decir ni que sea mejor ni que sea peor. ¿Eh? Yo durante muchos años, más de 10, década del 90 y mediados de década del 2000, trabajé en esa federación, que es la Federación Regional Número 4 de Automovilismo Deportivo, con un señor presidente que era Elvio Rizzo, que fue el que me enseñó lo que sé. Todo lo que está bajo, fuera del paraguas de la CDA es cuadrero, me dijo Elvio Rizzo. Hoy esa misma federación está fuera del paraguas. Entonces, no me vengan con... Pero no importa, no importa. Lo que acá sí importa es que está tan atomizado el karting que no sabes para qué lado ir. ¿Eh? Hablo esto para un padre de un chico que quiere tener a un piloto con proyección seria, nacional. ¿Por qué no internacional? Pero bueno, por lo menos tener una proyección. Un chico de 10 años que... La idea del padre es que llegue al automovilismo grande. Yo, la verdad, no sé para dónde. Si me pide un consejo, no sabría qué darle. No sabría qué darle. Pero bueno, en su momento nosotros a Tardivo se lo dijimos en persona a través de las notas radiales, que las tenemos grabadas. Notas radiales, sí, bueno, vamos a ver, se está viendo, se está analizando, siempre hablando en plural, y eso es algo que él manejaba solo. Y se lo decíamos en la época de oro. Por lo menos una época muy importante. Recuerdo cuando hubo 150 karting en Sunchales. Bueno. Previo a esa carrera. Bueno. No sabíamos de dónde sacar los resultados o de dónde tener información fidedigna. Ahora me parece que están pagando los resultados. De todas maneras, bueno, 70 máquinas. Me faltan algunos resultados, Gustavo, bueno, rápidamente. Bueno, Super Promo. 6 karting, Gustavo. Fíjate vos lo que es, ¿no? En la categoría Super Promo ganó Sebastián Rango, segundo Fabián Grosso, tercero Franco Valenti. Y en la Senior, corrieron juntos, ganó Fabián Grosso, luego Valenti, Costa Maña y Vieto. En la 110 Pre-Junior ganó Francisco Müller, segundo Ignacio Baigorria, tercero Tomás Chico, cuarto Galancino, quinto Francisco Rossi. Y para cerrar, Gustavo, en la categoría Interlibre, ganó Enzo Gorosito, segundo Sergio Germani, tercero Matías Bombín, el de Sunchales, cuarto Elías Müller, quinto Matías Ferrari, sexto Sebastián Rango, séptimo Gastón Beltramino, no clasificó Leandro Forsyth. Bien, señores, así cerramos el capítulo del certamen santafesino de karting. El primer bloque, hacemos la primera pausa comercial, después hablamos de lo que pasó en el Autódromo Ciudad de Rafael. Muebles Patros, la más amplia variedad en muebles y colchones. Precios especiales a revendedores. Ernesto Salva y Operto Rafaela. Cajas JG, especialistas en reparación de cajas de velocidades, nacionales e importadas.
4x4, competición, cajas JG, nueva dirección, Lincoln 420, Barrio Los Nogales, teléfono 437-907, Rafaela. MG Hidráulica. Reparación integral de equipos hidráulicos, agrícolas, viales y vehiculares. Venta de repuestos. Servicios a campos e industrias. MG Hidráulica. Representante oficial de lubricantes Lubrax en Rafaela y Zona. MG Hidráulica. J. López 2010. Barrio Los Nogales. Teléfono 431-322. No esperes que te hagan la multa. Hacé tu verificación y ahorra plata. Verificación técnica vehicular. En Rafaela es VTI, Luis Fanti 2550, teléfono 432-068, Rafaela. Electrofante, materiales eléctricos, iluminación, todo para construcción eléctrica, herramientas eléctricas. Electrofante, su casa amiga, Avenida Luis Fanti 1531, Rafaela. Segundo bloque de Sin Rebajes Televisión. Vamos a ver lo que pasó, parte de lo que pasó, en el Autódromo Ciudad de Rafael. Arrancamos con la Fórmula Renault Plus, que hizo dos carreras. Sí, esto señor. Ya es habitual. La complementaria del día sábado, que es la que tenemos en pantalla, en donde la definición fue realmente milimétrica. Pero claro, no fue... Bien los chicos ahí, Gustavo. Sí. Bien los chicos, sí. No fue lo que terminó la definición con una milésima. Pero el domingo, después de esa definición, se iba a superar todavía. Sí. ¿Eh? Bien la fórmula con 17 coches, Gustavo. 17 coches. Cambia, sí. Es lindo ver una fórmula con esa cantidad y de algunos autos. Algún coche más va a aparecer. Hay que ajustar algún detallecito, pero algún coche más va a aparecer, inclusive con base aquí en Rafaela. ¡Apa! ¿Un equipo histórico? Sí, están corriendo con un solo coche, con Bobone, y ellos tienen varios autos más, o sea que uno o dos autos más puede llegar a llevar. Perdón, Gustavo, que te interrumpa, antes de ir con los resultados y todo, hacer párrafo aparte. Mirá la definición del sábado, mirá, una milésima. Ganó el auto del que pero tiene para, vivo rojo. Porque hay sensor ahora. Sí. Si no habría sensor, es un empate. Es un empate. Bueno, pero que el sensor le dio una centésima al auto que venía de afuera, contra el paredón, digamos. Te decía, párrafo aparte. Una milésima. Párrafo aparte, la presentación del autódromo. Sí. Yo siempre lo dije. El autódromo está realmente como en la mejor época y viene de un año sin carreras. O bueno, el año fin de esto año. Esto le viene bárbaro. Sí, obviamente. Tener competencia para empezar a trabajar. La muchachada de Atlético se viene esmerando de sobremanera. Contame, Gustavo, antes de los resultados, ¿qué balance hizo la gente de Córdoba? Bien, mucho mejor que la carrera anterior. Esto tiene que ver con una cuestión económica. Ellos tienen que trasladar mucho circo, pongo comillas. Uh-huh. Pero estaban muy conformes. Económicamente... El número no fue favorable, pero bueno, lejos y sin público. O el público que había era una gentileza para el club. Y eso que juntaron 108 autos, sin la fórmula. Bien, pero quedaron muy conformes, han sido atendidos muy bien. Tienen que ajustar algunos detalles como para, no digo como para volver este año, pero sí... Esta carrera, que esta categoría va a volver otros años. Garantizar una fecha por año. Sí, señor. Bien. Quedaron conformes los pilotos y los dirigentes. Hablé precisamente con Raúl Salazar, con su presidente, y muy conformes por cómo los atendió la gente de Atlético de Rafaela
y por cómo se desarrolló todo, quedaron conformes. La vez pasada también habían quedado conformes. El tema que habían venido menos autos. Sí, 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 sí. Habían tenido un déficit económico marcado en la vez anterior, donde ahí sí contabilizaban las entradas y no habían vendido lo que ellos pensaban. Había sido un déficit económico importante. También hay que decir que no era este Córdoba Pista. Sí, no, también. Tomó sí, más trascendencia ahora en el último tiempo también. Creo que el último obviamente, año y medio fue muy pero bueno. Pero el balance general fue positivo, quedaron conformes. Y repito, no dudo que van a seguir viniendo otros años. La gente de Atlético los ha atendido muy bien. El circuito, como lo dijo Antibán, está realmente muy bonito, muy lindo. Así que esto, imagínense, si vendría la actividad nacional, estaría realmente reluciente. Felicitaciones para toda la muchachada de la subcomisión de automovilismo del Atlético de Rafa. Que no tienen descanso, porque nuevamente el fin de semana ya vamos a hablar un poco del calcio. Vamos con los resultados, Gustavo. La Fórmula Plus, la carrera final la ganó Ramiro Sago. Ramiro Sago, que es la que estamos viendo ¿Es ahora. ¿Es hijo de Marco Sago? No, hermano. 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 Marco Sago tiene 22, 23 años. Pero había otro Sago que corría más grande en TC4000. Ah, ¿sí? Este es hermano. Hermano de Marco. De quien fue campeón. Sí. Bien. Segundo, Francisco Caló, este chico que corre también en la Fórmula 2.0. Tercero, Brian Massa. Cuarto, Agustín Bobone. Quinto, Maximiliano Rizzo. Sexto, terminó Lautaro Pieruzzi. Séptimo, Mateo Carrera. Octavo, Francisco Lange. Noveno, Joaquín Ricciotti. Décimo, Carlos Moreira. Luego, Buchholz, Milikevich, Lamboglia, Hoss, Saboretti, Broggi y Tomás Campra. Muchos chicos que han pasado por aquí, Gustavo, por, sí, señor. Por la Fórmula sí, Santa Fecina. Ahí estaba entonces el final. Victoria de Ramiro Sago en la Fórmula Renault Plus de la Chico provincia. De Camilo Aldao, que tiene su hermano que ha sido campeón de la especialidad. Bien, cambiamos de imágenes. Vamos a ver lo que pasaba en los autos con techo y arrancamos con la clase 2. Sí, clase 2, Gustavo, que venía promediando las 33, 34 máquinas y en esta presentó 28. Creo que por primera vez en mucho tiempo, la categoría o las distintas divisionales no han superado ninguno de los 30 autos. Está, inclusive, la carrera anterior, hablando de lo que decía, refiriéndose a lo que decía Iván, han tenido 35 coches, con los cuales tuvieron que hacer 3 series. Sí. Acá hubo dos hermanos con COVID. Hermanos que están padeciendo el COVID. Es más, por lo que nos decían los hermanos, ya me va a salir el apellido, Dagati, que están casi asintomáticos, pero bueno, tienen COVID, faltó, no pueden venir. Faltó también este... Acá vemos un incidente que hubo, alguno de los toques. Acá tuve oportunidad de hacerle una nota para América Sport a Ezequiel Tato Bocio. Ya Tato lo había dicho en una reunión de pilotos. Muchachos, dejen de pegarse, porque esto va a terminar mal. Venís de comentarlo, Gustavo, precisamente en la anterior competencia de la categoría. Bueno, acá la ligó el propio Tato otra vez y obviamente le rompieron el auto. Bueno, párrafo aparte para Cristian Baira, que aparecía como dominador, Gustavo, del fin de semana. Sí. Y termina finalmente desdibujado por un recargo en la clasificación. Bueno, no tuvo la mejor de las suertes, pero sigue estando firme el piloto de la ciudad, Rafaela. 28 máquinas, decíamos, para la clase 2. Que entre otros, por ejemplo, tuvo la baja de Cravero. De Cravero y de los hermanos Dagati. Mira, ahí tenés tres autos más. Cravero se fue a correr a otra categoría. Y el caso de Dagati, tenían COVID. Desdibujado un poquito estuvo Luciano González, que nos tiene acostumbrado a... Bueno, otro de los que quedó enojado por el tema toques. Así es. Y ganó un muchacho bastante experimentado para lo que es el Autódromo Ciudad Rafaela, como Abel Sánchez. Abel Sánchez, que hizo una carrera muy inteligente, fue pasando coches de atrás y pudo quedarse con la punta, defendiendo muy bien en la última vuelta, ya que dio la última vuelta en punta y la pudo defender. Viejo conocedor, obviamente. Sí, sí, sí. Sobre todo en esta pista hay que saber, Gustavo, cuando ahí lo vemos a Baira zafando un poco de unos desparramos, te decía, pista que hay que saber dónde pasar. Porque muchas veces
te dejan pasar en la, en la anteúltima vuelta para pasarte atrás de la chicana. Bueno, creo que la experiencia por ahí de Abel Sánchez hace o hizo que pueda llevarse esta competencia. Recordemos, la clase 2 de este Córdoba Pista que tiene solamente autos de la línea Y. Hay algún otro, me parece, hay una vez algún día. De los comunes. Sí. Pero, de todas formas, bueno, ganó entonces Abel Sánchez, un piloto que ya tiene su trayectoria dentro de, del automovilismo, de obviamente, de Santa Fe. Cambiamos de categoría, este es el TC Pista 4000. Particularmente, Gustavo, no me agradan mucho los autos. Creo que los hay autos... una diferencia de potencia muy grande con el TC4000. Sí, sí. Pero el tema de correr con cargas se los desdibuja mucho a los autos. Creo que estéticamente son mucho más lindos los de aquí, los del Car Show Santafesino. Pero bueno, sí hay que decir que han juntado una muy buena cantidad de autos, 21, para esta categoría escuela o más light en comparación con el TC4000, que corre también, que tuvo 17 máquinas. Ya vamos a ver las imágenes de la categoría. Me imagino también que para toda esta gente, todos estos pilotos, correr en Rafaela con este tipo de autos debe ser más que agradable. Sí, señor. Sin desmerecer a Río Cuarto, sin desmerecer por allí a Altagracia, llegar al final de la recta, correr entre paredones, me imagino que debe ser más que interesante para ellos. Aquí ganó Emiliano Suave, Gustavo. Elian Suave, que ya había ganado... Tiene varias ganadas ya en la categoría. Elian Suave, que había ganado la carrera anterior, corría con Rafaela. Segundo terminó Guillermo Savi, que sufrió un recargo y por eso terminó segundo Savi. Tercero, José Margara. Cuarto, Sergio Suave. Quinto, Ricardo Vanini. Y sexto, Juan Pablo Martín Bianco. En la clase 2, habíamos dicho, ganó Abel Sánchez. Segundo terminó Matías de Petris. Tercero, Gonzalo Alterio. Cuarto, Nicolás Pérez. Quinto, Francisco Dávila. Sexto, Federico Rey. Y acá, bueno, el piloto Cristian Baira no tuvo suerte, era uno de los favoritos. Sí, señor. Y bueno, sufrió una exclusión y después un recargo, tuvo que remar desde atrás y no le salieron las cosas al piloto de Rafael. Sí, también decir, Gustavo, que muchos dibujos raros en las distintas categorías. Sí, sí, sí. Totalmente. Para el que dice que es fácil el báscolo. Para el que dice que es fácil el báscolo. Cambiamos de imágenes, señor director. Nos vamos ahora, creo, al 4000. Ya nos va a decir Marcelo Imobordov, ahí estamos viendo la 1 competición. Bueno. La 1 competición. Cómo me gusta esta categoría, Gustavo. Sí, 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 sí. Otra vez presentaron un muy buen parque, 21 coches, esta categoría que sí son exclusivamente Fiat 1. Ahí vemos, bueno, un auto que se le sale el neumático, casi lo tumba. Pero una categoría que, recordemos, arrancó en plena pandemia. Arrancó el año pasado, Gustavo. Y ya de entrada ha mantenido... O sea, este es el primer campeonato que corren. Me hizo acordar ese accidente. ¿Te acordás cuando se pegó, creo que era Robledo, aquí en Rafaela, sí, que pareció que se incrustó adentro? El piloto salió ileso, ¿eh? Sí, ileso. Sí. Fue más leve este toque, pero bueno, muchos dibujos raros. Acá ganó Alejo Cravero, segundo terminó Herman Ochetti, tercero Mauro Cravero, cuarto Giancarlo Beltramo, quinto Gonzalo Biel, sexta ubicación para Marcos De Marchi. Fue excluido quien había ganado en pista, sí. Álvaro Pedrón. Segundo excluido sí. de los ganadores en pista. Bien. No, el otro fue recargado. En el caso de pista, un puesto de recargo. Acá bien. Álvaro Pedrón, que corre con el auto con el que salió campeón el Flaco Robledo en Turismo Fiat. Hablando justo del Flaco Robledo, bueno, que decíamos había tenido un accidente. Álvaro Pedrón fue excluido por el informe técnico. Así que el triunfo le correspondió al chico de Colazo, Alejo Cravero, primo hermano de Matías Colazo, que no vino para ir a correr. De Matías Cravero. ¿Dije? Matías Colazo. Matías Cravero, de Colazo. El piloto, se entendió. Así que bueno, una categoría que es monomarca, que nació el año pasado y están claramente divididas. La clase 1, que ya la vamos a ver, con los Fiat 128, la categoría escuela, digamos, los Fiat 1, que es la 1 competiciones, y los Way en la clase 2, después los 2 4000. Cambiamos ahora de imágenes, nos queda la clase 1 o el TC4000. Nos quedan las dos, ya lo vamos a estar viendo, ahí está. Carrerón. Bueno, déjeme hablar. Carrerón. Yo, en más de una oportunidad, apunté a algún chico que vi corriendo,
y dije, este chico es distinto al resto de pilotos. Lo dije en su momento con Martínez, con Tobías Martínez. Sí, lo dijiste. Bueno. Lo dijiste cuando no lo conocía a nadie. Bien. Corría en la Fórmula Plus, lo habías visto ahí. Vos. Hoy por hoy el automovilismo nacional también tiene a este chico Barrio. Sí. Corre en la Fórmula Renault y en TC2000 y gana las dos. Uh-huh. Que obviamente es un chico distinto al resto. Acá, en esta categoría, creo que estamos ante un caso similar. Se llama Agustín Martín. Es de Córdoba Capital. No tenía ningún tipo de antecedentes en nada. En el automovilismo, en karting. Había corrido en karting. ¿Eh? En las distintas categorías de karting. Un chico de 17 años. Bueno, y me parece que es un iluminado. ¿Tiene apoyo como para llegar? Me parece que es llegar? Un distinto, sí. Ah, bueno. Sí. Es más, el padre es corredor, el tío es corredor. Ambos son dueños de una empresa cordobesa. Gente de trabajo, pero que están haciendo las cosas muy bien. Y me parece que este chico tiene un gran potencial dentro del automovilismo. Ganó Agustín Martín. Ahí estamos viendo las series ahora. Bien, el chico es de Córdoba Capital, dije. Segundo, Leonardo Roveri. Tercero, Marcos Violato, el piloto de Las Varillas. Cuarto, Ariel Pavón. Quinto, Fabio Iberborde. Y sexto, Luciano Paoli. Así es. Este chico, Agustín Martín, ahí está, viene liderando. Es un chico que uno le ve algunas dotes que es distinto al resto. No quiero decir que es un sobresaliente ni un... es simplemente un chico distinto. Muy buen físico. Y uno lo ve con... manejarse en boxes y uno ya se da cuenta que es un chico que puede tener un gran futuro dentro del automovilismo. Ahora, cuando vos hablás de estas apariciones, uno no puede dejar de acordarse de Agustín Canapino cuando apareció en la Copa Megán. Bueno. Y si uno hace números, Agustín Canapino de la Copa Megán al TC tardó 2 años, siendo campeón en el medio del TC Pista y en 3 años fue campeón de TC, desde su debut en el automovilismo. Eso es un piloto predistinto y seguramente este chico, como pasó con Tobias Martínez, lo vamos a ver por allí andando. O sea, en el medio hay muchas cosas, pero uno ve a un piloto que no comete errores, que va muy rápido, esos pilotos que no dudan, si tienen que poner el auto lo ponen. Me parece, y es repito, esta era la quinta carrera de ese chico en la categoría, ya ganó 2. Sí, señor. Ya ganó 2. Viene de ganar incluso. O sea, las dos últimas las ganó. Viene de ganar. Pero ya en el debut peleaba el podio. Con, por ejemplo, mi amigo Marco Violato, que ya tiene una experiencia importante en el automovilismo de unos 10 años. Así que bueno, también corre contra gente experimentada. Mirá cómo se tira de costado. Entró en la Cura 1. Los resultados, Gustavo, entonces decíamos de la... Yo también en su momento había dicho esto del chico de Jujuy, de Perico. Aroyán. Aroyán. Bueno, él no corre más ahora. Pero este chico, si sigue corriendo, es más, Aroyán por ahí, el físico no lo acompañaba tanto. En cambio, este chico me parece que tiene un futuro tremendo. Dije los resultados, ganó Agustín Martín. Sí, sí, sí. Segundo terminó Leonardo Roveri. Tercero, Marcos Violato. Cuarto, Ariel Pavón. Quinto, Fabio Iberborde. Y sexto, Luciano Paoli. Muy linda carrera. Muy linda. Aquí no se supo. Miren cómo van. Esa es la anteúltima vuelta. Yo creo que ahí Marcos Violato los dejó pasar. Me parece que eligió dejarlos pasar sabiendo Violato cómo... que ya corrió unas cuantas carreras claro, en este autódromo. Claro, claro. Pero después le faltó. Ahí así llegaban. Le faltó un poquito para la succión y poder ganar. Así que así llega la clase 1. Nos queda ahora el TC4000, si no me equivoco. Querido Rodrigo Benítez, nuestro director. Ahí está. Ahí está. El 4000 que presentó 17 máquinas, Gustavo. Sí, señor. 17 máquinas. Aquí los TC4000. Digo esto porque por ahí estamos acostumbrados a nuestro TC4000. Acá hay mucha más potencia. Mucha más potencia. Y mucha más, mirá qué golpe, mucha más velocidad de curva también. Bueno, en ese golpe, alerón. Que ahí un conocido nuestro, como
Catelli. Luis Catelli. La sacó barata. En algún momento se creyó que tenía una pierna quebrada. No, no es así. Bien, bien. Pudo ir por sus propios medios. Bien el chico que se pasó de largo, Gustavo. Porque cruzó el auto para no pegarle... O le salió a lo mejor, pero me parece que cruzó el auto para no pegarle... yo creo que hubiese sido distinto el golpe si lo agarran la puerta al medio. Bien. Acá está esto estamos hablando la segunda serie ahora. La segunda serie. Hay algunos autos que se fueron. Acá hubo un error en la segunda serie. Acá está. No. Eso fue una pasada. Lo bloqueó, se le fue el auto. No. Sale el auto de seguridad. Uh-huh. Y al momento del relanzamiento, hay dos autos que siguen el auto de seguridad. En el pista pasó. Se metieron a... No, siguieron la chicana. El que venía tercero, pasó todo. Un error, creo que tiene que ver con que no habían corrido nunca en Rafaela. Yo creo que son errores de concentración más que todo. Puede ser. Concentración. Gustavo, ¿qué diferencia de tiempo hay con el 4000 santafesino? No te sabría decirlo. Tengo los tiempos de este fin de semana. Los vamos a comparar, si no llueve, la semana que viene. Bien. Pero bueno, una categoría, esta sí me gusta más. La categoría rozando lo profesional, Gustavo. Sí, coincido. Por potencia, por tipo de autos. Si bien ha caído un poco el parque, no es malo, 17 autos. Para una categoría que no debe ser nada económica. No, es más. Es una categoría, te diría más, costosa. Sí, costosa. Ahí está el Tero Vidal, que es histórico del automovilismo cordobés. Vamos con los resultados, Gustavo. En esta ganó Alejo Cravero, que bueno, de esta forma hace doblete, porque acá ganó en pista. Alejo Cravero, segundo termina Federico Terrier, tercero Ricardo Vidal, cuarto Diego Martín, que es el papá del chico que antes yo les mencionaba. Quinto, Pedro Lange, y sexto, Claudio Frátola. Alejo Cravero entonces ganó con esa Chevy amarilla con vivos negros. Fue el ganador de la carrera de TC4000. Acá no tuvo casi rivales, podemos decir. Alejo Cravero ganó sin mayores inconvenientes, ganó a voluntad y se perfila muy bien para el campeonato. Bien. Cerramos el capítulo del Córdoba Pista. Hacemos una nueva pausa comercial, después tenemos la palabra de los protagonistas. Electrofante, materiales eléctricos, iluminación, todo para construcción eléctrica, herramientas eléctricas. Electrofante, su casa amiga, Avenida Luis Fanti, 1531, Rafaela. Rafaela Colchones y Somieras, representante exclusivo en Rafaela y la región de Simmons y Belmo, distribuidor mayorista, Boulevard Roca 582. ETMA cuenta con una larga trayectoria de participación en ferias nacionales e internacionales, entre otras, Automecánica Argentina, Automecánica Frankfurt, Automec Brasil, Pre-Show Indianápolis. La calidad de los productos de la empresa se rigen bajo normas ISO 9001, siendo su política la superación permanente de sus parámetros de calidad. Esto permitió incursionar en el mercado de competición, logrando ser hoy proveedores del turismo de carretera, turismo nacional, Top Race, entre otras categorías nacionales de primer nivel. ETMA, la marca que simboliza la cruceta y triceta argentina. Garantía de calidad y servicio. Siempre. Constructora del Valle. Más de 20 años de trayectoria construyendo altura en Villa Carlos Paz. Para vivir de vacaciones todo el año. Departamentos amplios y luminosos con amenities de jerarquía. We'll be right back.
Consulta planes de financiación al 0810-777-8002. YPF Agro. YPF Agro. YPF Agro. Semillas, protección de cultivos, fertilizantes, bolsas para silo, lubricantes y combustibles, canje de granos. Productos y servicios para el agro. Somos el canal de venta más integral y capilar del país. Estamos junto al campo argentino. Somos parte de él. Somos parte de él. YPF Agro. Oscar Brogre y Compañía SRL. Porteña, Córdoba. Tercer bloque de Sin Rebajes Televisión. Seguimos con el Córdoba Pista. Tenemos un compacto con la palabra de los protagonistas. La palabra de los ganadores. El plan de la carrera era largar de la primera posición y en las primeras vueltas escaparnos, hacer una diferencia para ir solo, ya que en Rafaela la succión es un fundamento clave. Y bueno, lo pudimos cumplir, venimos de subir al podio hace tres carreras atrás y lo ideal es sumar puntos para el campeonato. Bueno, y lo venís haciendo muy bien. Sí, es el plan del equipo mío de subir al podio todas las carreras, porque faltamos una. Así que nada, una carrera especial para mí, para mi familia. Hoy se cumple un año más del fallecimiento de mi abuelo. Así que nada, se lo quiero dedicar a él, que seguramente me ayudó y me empujó en toda la carrera. Así que nada, dejamos agradecer a todos los sponsors, a Morel Bulier de Chani, a Transporte Laz, a Transporte El Coraje, a Mella Carrocería y a AM Electricidad, que hacen un apoyo incondicional para que yo esté acá. A mi familia, a mi novia, a mis amigos, que seguro me están viendo. Así que nada, muy contento y a seguir así. La palabra del ganador, Ramiro Sago. Abel Sánchez, felicitaciones. Primer triunfo en la clase 2 de tu incursión en la categoría. Una gran performance en un circuito que conoces a la perfección. Sí, así es. Bueno, primero agradecerte por tus palabras. Y segundo, dedicárselo a todo el equipo que trabaja incondicionalmente en los autos. La luchamos muchísimo para poder estar hoy acá con altos y bajos, pero bueno, estamos en el podio. Agradecer a la familia, que es el apoyo el primordial para estar acá, a los sponsors, a todos los amigos, y felices Pascua para todos. Bueno, fue un barajar y dar de vuelta a Rafaela para toda la categoría. Sí, esperemos que sí, esperemos que para nosotros esto nos sirva un poquito de aliento anímico para seguir avanzando en la categoría, que realmente está muy, muy difícil. Se vio ayer en la clasificación, 20 autos en un segundo, no pasa en cualquier categoría y menos en un zonal. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Elian Soave, protagonista del podio del TC Pista 4000 en Rafaela, la marca Chevrolet ahí peleando mano a mano. Felicitaciones por esto. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que es un carrerón, una carrera muy exigente. Contábamos con muy buen ritmo. Me sorprende mucho, saben, cómo me pasa en lo derecho a la salida de la recta. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando. Veníamos muy tranquilos en las primeras vueltas, veníamos manteniendo el ritmo. Después me pasa, yo me pongo un poco, quería ir más rápido que el auto y bueno, cometo algunos errores, pero bien. Hacía falta el podio, no tuvimos un buen comienzo de campeonato. Y bueno, hay que seguir trabajando. Este es un campeonato muy largo, donde se presentan playoffs. Tenemos un auto muy bueno, hay que seguir trabajando con Concar y con José González. Y la verdad que estamos muy contentos. Alejo Cravero, felicitaciones en el podio de la 1 competición, un acostumbrado al podio y una gran carrera tuya también, cargando desde el último lugar. Sí, la verdad que sí, una gran carrera, me divertí un montón. Tenía un gran auto, lo demostramos durante todo el fin de semana, me equivoqué todo en la serie,
por eso tuve que largar el último. Así que bueno, déjame agradecer a Fabio Fiornavelli y al Gato Roble, que hizo un gran trabajo durante todo el fin de semana, a Wilson Salvinato por el gran motor que me entregó. Así bueno, muy muy contento porque el auto tiene un gran potencial, así que bueno, contento por lo que sigue. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Consecutivo dentro de la clase 1, carrerón de la categoría, carrerón tuyo también, felicitaciones. Así es, una carrera peleadísima, con los tres primeros creo que fuimos, a matar o morir fue. Esperé la última vuelta, la subducción, me salió bien y esto es mérito de todo el equipo que me apoya, de toda la gente que me ayuda. La verdad que estoy muy feliz, estamos teniendo un gran nivel conductivamente y del auto, que eso es un gran logro. Felicitaciones por este gran momento tuyo también en la clase 1. Dale, muchas gracias y bueno, la verdad que estoy muy feliz. Se trabaja mucho durante la semana, se trabajó mucho para esta carrera. Así que bueno, estoy muy contento, déjame agradecerle a toda la gente que me apoya, Amortiguadores Vialet, a Gastón Giordano, a todo su equipo, toda mi familia, mi novia, su familia, todo. La verdad que estoy muy contento. Leo Roveri, bueno, muy emocionado. Podio en la clase 1. Está difícil la categoría y venís siendo protagonista ya desde que te sumaste a la misma. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, sí. Desde que nos sumamos a la categoría estamos ahí adelante. Así que, nada, increíble la carrera de hoy, como se dio. Llegamos los tres, increíble, nada de diferencia. La verdad es que a esta altura quien gana no importa, es solo disfrutar. Y bueno, acá estamos. Felicitaciones. Gracias. Y Marcos Violato es otro de los acostumbrados ya por estas últimas carreras al podio de la clase 1. Felicitaciones. Gracias, Emma, a vos. Gracias a todos. Tercer carrera, tercer podio en tercer puesto. Era increíble, pero bueno, hacía mucho que no lo vivía, no me sentía bien arriba de un auto. A ver, sí que quiero estar agradecido a Mario, que me da una mano muy grande, me enseña en lo que es el 128, así que bueno, no tengo más nada de palabras de agradecimiento a él, a todo el equipo. Alejo Cravero, felicitaciones. Triunfo nuevamente en el TC4000, habías ganado en Río Cuarto, volvés a hacerlo en Rafaela y lo festejaste con mucho sentimiento cuando te bajaste del auto. Sí, la verdad que sí, quería ganar, veníamos muy rápido en el Cabalén, bueno, se rompió el motor y tenía ganas de darlo todo, tengo un gran auto y bueno, lo quería aprovechar, así que bueno, estoy muy contento. Bueno, por otro lado, contame cómo fue esa maniobra inicial. Se pone de costado un poquito adelante el Langer y después aprovechaste para pasar la punta. Sí, sabía que él en la recta iba a ir más rápido. Traté de presionarlo adentro, que era el punto fuerte mío. Lo presioné, pero frenando antes, ¿sabes? Cuidando todo, porque era una carrera muy larga, lo iba a sentir mucho el auto. Él estiró un poco más y pasó de largo y bueno, ahí lo pude aprovechar. Y después empecé a hacer una carrera consciente, sabía que tenía que cuidar el auto, tenía que tener buen ritmo al final y bueno, lo hicimos de la mejor manera. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, déjame agradecer a todo el equipo de Abel Gómez. La verdad que se lograron todo, tengo un gran auto y bueno, va dedicado a él. Federico Terrier, lograste situar el Torino en esa lucha de Chevrolet que había en el TC4000 en Rafaela, un podio construido, trabajado y finalmente llegó. Sí, la verdad que, bueno, cometimos un error con el equipo en la serie, perdimos unos puestos por pensar en la autoseguridad, así que desganado ahí, así mismo nunca bajamos los brazos, remontamos, pasamos auto por auto y bueno, llegamos a un segundo puesto que creo que es donde tenía que estar el auto. Se trabajó mucho el día viernes, rompimos un motor, corrimos con el segundo motor, la verdad que para felicitar a la familia More. Así que bueno, en mérito de todo ese equipo, de toda esa gente, yo solamente manejo y ellos son los que empujan y los que nunca bajan los brazos. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias y dedicárselo a todos ellos. Después de un tiempito, te reencontrás Ricardo Vidal con el podio del TC4000, felicitaciones. Sí, la verdad que muy contento. Bueno, la última del 2019, que habíamos llegado segundo, largando último, una buena carrera. Y bueno, y después no se nos fueron dando las cosas por roturas, por choque o por lo que fuera. Así que bueno, esto te da un aliciente, estos chicos son muy jóvenes. No me saco la gorra porque no me vean las canas, sino capaz que no me dejan subirme al auto. Me van a mandar al histórico. Así que no, la verdad que contento, agradecido al equipo, a Nico Ragazzini por el auto que me da, a José González que no para nunca de sacarle
un chorrito más, y a este gran equipo que sin ellos tengo que dejar de correr mañana, hacen todo ellos. La verdad que se los debo a ellos. Van encontrándole la vuelta paso a paso al mejor rendimiento de tu Chevrolet también. Yo creo que el camino es bueno, creo que vamos a mejorar un poco más inclusive, así que tengo fe que vamos a cerrar un buen año. Así que vuelvo a agradecer también, que me olvidé, a mi familia, a mi mujer, a mi hija que no vino, a mi madre, y bueno, a todos los sponsors que me apoyan, y bueno, a tanta gente querida y todos ustedes que nos acompañan de tanto tiempo. Constructora del Valle. Más de 20 años de trayectoria construyendo altura en Villa Carlos Paz. Para vivir de vacaciones todo el año. Departamentos amplios y luminosos con amenities de jerarquía. Consulta planes de financiación al 0810-777-8002. No esperes que te hagan la multa. Hacé tu verificación y ahorra plata. Verificación técnica vehicular en Rafaela es VTI. Luis Fanti 2550. Teléfono 432-068. Rafaela. ETMA cuenta con una larga trayectoria de participación en ferias nacionales e internacionales, entre otras, Automecánica Argentina, Automecánica Frankfurt, Automec Brasil, Pre-Show Indianapolis. La calidad de los productos de la empresa se rigen bajo normas ISO 9001, siendo su política la superación permanente de sus parámetros de calidad. Esto permitió incursionar en el mercado de competición, logrando ser hoy proveedores del turismo de carretera, turismo nacional, top race, entre otras categorías nacionales de primer nivel. ETMA, la marca que simboliza la cruceta y triceta argentina. Garantía de calidad y servicio. Siempre. Último bloque de Sin Rebajes Televisión, actividad nacional, el turismo nacional estuvo corriendo en San Nicolás de los Arroyos. Así es. Que para la pospandemia es la capital nacional del automovilismo deportivo. Sí, y cerramos ahí el tema porque nos enojamos. Sí, sí, sí. Bien, el turismo nacional presentó 40 autos en la clase 2, dijo el flaco Traverso. Si tengo que mirar una carrera por TV, miro el turismo pista y el TN. Super TC 2000, teléfono. Sí, por ahí bueno, es distinto. Estamos viendo la clase 2, donde retornó Juan Ignacio Canela. Muy buena. Todas las luces, sí, volvió el Juani en su mejor actuación. El tema es cómo lo bajan de ese auto ahora. Que tiene dueño, ahí está, el de Rafaela. Con gendarmería lo tienen que bajar. Fue 4 o 5 vueltas, el piloto más rápido en pista, se pudo acercar al grupo de adelante, venía muy bien Juani Canela, que clasificó octavo, que fue tercero en su serie, y terminó redondeando una gran cuarta colocación, lo mejor del Rafaelino en su historia dentro de la clase 2 de turismo. Va a seguir, veremos con qué auto el Juani, y también va a seguir en el TC4000. Va a estar este fin de semana compitiendo en el 4000. La final de la clase 2 la ganó Cristian Podrato Mioneto, segundo Manuel Abdala, tercero Jerónimo Núñez, cuarto el Juani Canela, quinto Lucas Tedeschi, sexto fue Cristian Abdala, séptimo Mateo Núñez, octavo Tomás Vitar, noveno Facundo Bustos, décimo Juanchi Torres, puesto 11 para Leanes, 12 Fernández, 13 el doctor Miguel Ciaurro, que tuvo un fin de semana para el olvido, muchos golpes tanto en la serie como en la clasificación.
14 Diego Leanes, 15 Renzo Blota, 16 Gabriel Escordia, luego Gómez Fredes, Charbalay, Procasito y Ortega los 20 mejores. Abandonó Agustín Bonomo cuando venían en la colocación 19. Finalmente también un fin de para el olvido, rompió un motor. El otro estaba, arrancó en 3 cilindros la primera tanda, no clasificó, no entrenó, no largó la serie, pudo largar la final y por un golpe tuvo que abandonar. Acá Gustavo pasó algo que hacía 21 años no pasaba. Dos pilotos de una misma ciudad ganaron dos series. Mirá. De Las Rosas, Procasito y Tedeschi. Habían ganado las series. Rápidamente te digo el campeonato, disputaba dos fechas de la clase 2, donde está el doctor Ciaurro también que le pegaban en la puerta. Abdala tiene, 30, tiene 55 puntos, Pérez tiene 44, Bodrato y Mineto 42, Blota 39, Tedeschi 38, Fernández 37, Núñez 37, Abdala 35, Ciaurro 35 y Fontana 29, los 10 mejores. Ahí está uno de los incidentes, que tuvimos varios este fin de semana en la clase 2, este es Sandro Abdala, el piloto de Viedma, que se pegaba también fuerte. Pasamos entonces ahora a lo que fue la clase 3. Cambiamos de imágenes y vamos a la clase 3 del Turismo Nacional. Clase 3 que presentó 36 coches, muy buen nivel de autos. El retorno a la categoría, de, por ejemplo, de Ricardo Rizzati, un nombre importante, con el equipo Cheta. Larga mal el Tano Pernía, o larga muy bien Santero, una de dos, y toma la punta, luego la recuperaría Pernía para ganar prácticamente de punta a punta. Segundo, Matías Muñoz Marchesi, Triple M. Tercero, Carlos Javier Merlo. Cuarto, Jerónimo Tetti. Quinto, Julián Santero. Sexto, Alfonso Domenech. Séptimo, Antonino García. Octavo, Fabricio Pesini. Noveno, Facundo Chapur. Décimo, Andy Jacos, que está en el Turismo Nacional. Luego terminó 11 Chialbo, 12 Larrauri, 13 Castellano, 14 Vicino. Castellano que largaba primero y se le paró el motor en la largada, tuvo que largar último. El Pinchito, Vicino, Markel, el puesto 15. Carducci, otro que largó de boxes. Cohen, Mayo, Gómez y Mariano Pernía, los 20 mejores. El campeonato de la clase 3, también disputadas dos fechas en este año. Santero, 73. Muñoz Marchesi, 59. Chapur, 54. Tetti, 50. Merlo, 46. Larrauri, 45. Pernía, 39. Castellano, 36. Carducci, 29. Y Antonino García, 28. Los 10 mejores del campeón. La próxima carrera va a ser en Paraná. En Paraná, se lleva todo Entre Ríos. Sí, va a ser Paraná y ahí van a elegir autoridades. Todo indica que habría una lista unificada. ¿Cómo cambia el panorama? Ahora me animo a decir que no sé si se va a presentar Pauletti, bueno, porque dividiendo fuerzas le convenía. Ahora no creo. Bueno. Ahora, te hago una consulta. Entre Ríos tiene las próximas tres del TC. Tiene la próxima del Córdoba Pista y las próximas dos... No, el Córdoba Pista. Del Turismo Pista, perdón, y las próximas dos del TN. Sí. Bien, hablamos de lo que va a pasar el próximo fin de semana. Tenemos actividad aquí en el Autódromo Ciudad de Rafaela. El TC4000 y las categorías del Car Show Santafesino van a estar corriendo en el Autódromo Rafaelino. Sí. La segunda fecha de la temporada 2020-2021. El TC4000... Por eso lo mencioné antes, va a estar haciendo la séptima fecha 2021 y la segunda del campeonato 2021. Nicolás González lidera los dos, por las dudas. Sí, Nicolás González lidera los dos. Había perdido momentáneamente con Pelé Faín, pero están todos cerca. Bueno, y también corre el Millet del Litoral. Uh-huh. El show del derrape controlado va a estar el domingo, arrancando la etapa diurna. El domingo va a estar corriendo el Millet. Pronóstico en mediante. La localidad de Vila. Sí, bueno. No, está bastante avanzado el tema de que puede llover viernes y sábado. Así que el Millet estaría corriendo el próximo domingo en la localidad de Vila. Una nueva fecha de esta cuarta fecha. Del torneo 2019, 2020, 2021. No, 2019 no. No, 2020, perdón. Prorrogándose ya en varias oportunidades, ahora inclusive con el ítem de correr de día. Y el Mille también dio a conocer
que el 1 de mayo va a estar visitando Córdoba nuevamente, Morteros. Sí. Decirte que me parece que va a haber muchísimos autos, se van a superar los 30 en el Turismo FIA. Acá en Rafaela, sí, volviendo a muchos autos, sí, que vuelven, que debutan. Está el hijo de Juan Carlos Iglesias, que va a debutar finalmente. Así que va a estar muy lindo. Y también te cuento que terminó Cristian 12 la segunda S10 para la TC Pickup. Bien. Está muy cerca Ursera de subirse. Mirá vos. Pues, si no va Ursera, puede ser Jacos o puede ser este chico de Carabajal, el chaqueño. Pero todo estaría ahí con Ursera, lo define en las próximas horas. Muchos preguntaban por Ortelli. Cristian habló con Ortelli. El tema es que Ortelli no aportaría nada. Y no puede hoy Cristian poner una camioneta en pista para Ortelli sin algún aporte. Bien. Señores, vamos cerrando el capítulo de hoy, cuando tuvimos mucho material para estar mostrando. Y seguramente el próximo martes estaremos con un programa similar. Por habernos acompañado, muchas gracias. Han sido todos ustedes muy amables.